Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, damos salida, espacio a lo que pasa en la cultura en Puebla, a sus hacedores, a sus creadores. Días atrás, creadores de Atlixco homenajearon la memoria y el legado de Héctor Azar Barbar a 21 años de su fallecimiento. El acto sirvió también para hacer una petición: que se ha recuperado el Teatro Octagón que el dramaturgo y director teatral fundó hace 35 años y que ahora es ocupado como una bodega municipal. Organizado por el colectivo Héctor Azar, el homenaje contó con la participación de Carlos Azar, hijo de Héctor Azar, el pianista Jaime Arellano, la soprana aquí presente Adriana Acevedo, el compositor Ivanoe García Islas, el escultor Tisor Ramos, a quien también saludo, los cineastas Eduardo Bravo y Diego Vázquez. Además, se presentó el documental Aniversario Luctuoso del Ilustre Poblano Héctor Azar Barbar, que realizó la cronista de Atlixco Cecilia Cabrera, y se hizo la develación de un busto escultórico que quedará al pie del Teatro Octagón. Hoy me da mucho gusto recibir a Adriana Acevedo y a Tisoc Ramos. Les agradezco mucho que una figura tan esencial para la cultura en Puebla en varios aspectos, uno de ellos la gestoría, la promoción, su paso por la Secretaría de Cultura, nos reúna ahora. ¿Qué significa a 21 años de su fallecimiento la figura del dramaturgo Héctor Azar? Pues muchísimas gracias antes que nada, Pau, por este espacio. Y bueno, quiero decirte que la figura del maestro Héctor Azar, realmente para mí siempre ha sido un hombre, ¿verdad? Todo un ejemplo a seguir. Ha sido un gran pilar donde realmente, pues, mi seguridad como artista se ha cobijado, ¿verdad? Sobre todo en mis primeros años, ¿verdad? En la época de adolescencia, cuando inicié precisamente este camino por el arte. Y ahora, por supuesto que está vigente todo su legado. De hecho, regresar a Atlixco para mí significó precisamente reencontrarme con todo este trabajo que el maestro había realizado en el CADAC. Eso era realmente mi visión, ¿verdad? Yo siempre me tuve presente el Centro de Arte Dramático de Atlixco, el CADAC, ¿verdad? Y bueno, sí me sorprendió el hecho de que pues este espacio estuviera usado de muy mala manera. Yo me enteré, de hecho, ¿verdad? Que hace años, o sea, al morir el maestro Héctor Azar, lo había adquirido precisamente el ayuntamiento. Y bueno, por supuesto que yo me imaginé que ellos lo adquirían realmente pensando en un centro multiplicador de casas de cultura, en un centro de arte. Pero no, o sea, lamentablemente cuando regresé me di cuenta que lo habían adquirido pues realmente para transformarlo en oficinas. Y ahora, bueno, hace 3 años, ¿verdad?, que lo encontré convertido en bodega, pues realmente fue decepcionante. Y bueno, gracias al trabajo, como ya te lo había comentado, de personas que realmente tenían todavía ese cariño por el maestro Héctor Azar y de artistas locales que también habían seguido, ¿verdad?, con su legado. Gracias a todos los interesados, pudimos rescatar el Teatro Octagón hace 3 años. Iniciamos constantes presentaciones, ¿verdad?, después de lograr que se restaurara, ¿verdad? Durante casi 2 años, hasta que lamentablemente llegó la pandemia y se dio marcha atrás a todos estos logros que el colectivo Héctor Azar había obtenido. Y pues realmente siento que hay una falta de voluntad de parte de las directivas del DIF municipal. Lamentablemente, hoy por hoy
designado, ¿verdad?, que el Teatro Octagón sea el que resguarde, pues, todas estas despensas alimentarias, ¿verdad?, que les llegan de la secretaría, que les llegan del Estado de Puebla, ¿verdad?, del gobierno estatal. Digo, vaya, ellas tienen todas las toda la justificación, ¿verdad?, de convertir este inmueble, le llaman ellas, en un resguardo para todas estas dotes alimenticios. Vaya, es una cuestión realmente de visión, ¿verdad?, donde ellas, pues, por supuesto, son las que administran el Teatro Octagón, ¿verdad?, y ellas deciden que sea asignado para resguardar todos estos paquetes alimenticios. Entonces, lamentablemente, pues, estamos aquí en un choque, ¿verdad?, de visión, ¿verdad?, que es, vaya, es muy diferente la visión de las personas que hacemos arte, ¿verdad? O sea, para nosotros, un espacio como el Teatro Octagón, ¿verdad?, es un santuario. Es un santuario para expresar la creación que nosotros estamos dando, y no solamente nosotros, como algunos como creadores, sino como intérpretes, ¿sí?, donde realmente es el lugar idóneo donde se va a revivir esa creación artística que fue lograda por algún artista que ya no está con nosotros, ¿verdad?, pero que nosotros le damos realmente esa vida, y que necesitamos, por supuesto, de un público que tenga esa sensibilidad para hacer realmente esa magia, para encontrar ese momento donde realmente se crea la conciencia, donde uno se encuentra a sí mismo mediante la obra de arte. Y también, por supuesto, no solamente este espacio fue creado para que se presentaran artistas de renombre, sino para que la misma ciudadanía atlixquense pudiera ejercitarse en un escenario para darse cuenta de esta parte sensible que todos tenemos, que es esta proyección de creación, ¿verdad? Y que eso nos hace realmente humanos. Entonces, ahí, Pau, esto es realmente lo que tenemos. Sí. ¿Qué pasa? Un poco antes de iniciar esta charla, platicaba yo con Tizoc que, si bien él no lo conoció directamente, supo después la figura central que representa Héctor Azar. ¿No? Decíamos su legado en la dramaturgia, su legado en la promoción, en la creación de instituciones tan importantes como la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, ¿qué se pierde cuando un espacio que fue creado y legado como por un personaje de este talante se cierra, o se cambia su destino, o se cambia su función? Ya un poco decías, Adriana, lo que pasa ahora con el espacio. ¿Pero qué pasa cuando un espacio de este tipo pierde su función original? Sí, lamentablemente, cuando, pues, se trunca realmente, ¿verdad? Se trunca un trabajo muy relevante. En realidad, vaya, todo este trabajo el maestro lo hizo de forma particular, ¿verdad? Después empezó, ya casi al final de esta trayectoria, ¿verdad?, empezó cuando se convirtió en Centro Multiplicador de Casas de Cultura, ¿verdad?, ya tuvo una connotación institucional. Pero antes fue un trabajo enorme, ¿verdad?, individual. Fue una, pues, toda una siembra, ¿verdad?, como lo dice con estas palabras nuestra cronista de Atlixco, la maestra Cecilia Cabrera,
que él realizó realmente una siembra de creación en toda esta región, ¿verdad? Cuando fue Kadak, pues por supuesto yo fui una de esas semillas, ¿verdad? Yo estuve en los seminarios de arte del Kadak Atlixco. Imagínate, Pau, se perdería realmente toda esta tradición, ¿verdad? Porque es una tradición enorme. O sea, si nos damos cuenta, hoy por hoy, las sociedades más importantes, ¿verdad? Y más relevantes del mundo son las que han mantenido su tradición y las que han sabido realmente que esta tradición sirva a la época, ¿verdad? Actual. O sea, nosotros tenemos una memoria, no podemos truncar realmente todo este acervo que nos ha formado, ¿verdad? Como atlixquenses, que nos ha formado realmente como personas que tenemos arraigo a este lugar. O sea, no podemos hacer de lado todo este conocimiento que nos ha legado el maestro Héctor Azar y que ahora nosotros somos portadores. Y necesitamos, por supuesto, un espacio que es realmente pues, la sede, porque este fue el último CADAC que el maestro Héctor Azar fundó. Sí, 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 definitivamente es relevante pues hacer conciencia entre el ayuntamiento, ¿verdad?, actual. Por supuesto, quiero decirte, Pau, que hay personas dentro del ayuntamiento que sí tienen, por supuesto, esta conciencia, que saben el valor que significa, ¿verdad?, el valor que tiene el Teatro Octagón. Pero lamentablemente, te digo, es una cuestión solo de voluntad. Es una cuestión de voluntad nada más. Porque, bueno, por supuesto que, imagínate, tanto la directora, bueno, la directora del DIF municipal es una mujer, ¿verdad? Grace Cantorán, que cariñosamente se le dice Grace Cantorán, su nombre es Graciela, ¿verdad? Pero bueno, Graciela Cantorán se hace nombrar cronista, parte de la crónica de Atlixco. Yo creo que ella, por supuesto, tiene que saber el valor de un inmueble, ¿verdad?, que ha cobrado historia dentro de este teatro, ¿verdad?, el Teatro Octagón. Hay mosaicos que constatan precisamente el paso del maestro Héctor Azar por todos los lugares del planeta donde él estuvo alimentándose y él estuvo dando conferencias y él fue premiado, ¿verdad?, siendo valorado su trabajo como dramaturgo, porque él es una figura histórica dentro de la dramaturgia internacional. Entonces, por supuesto que sí es importante, ¿verdad?, que estas directivas del actual DIF municipal pues realmente puedan revalorar, ¿no? O sea, que puedan darse cuenta de esta necesidad que existe en la ciudadanía, porque no solamente de pan vive el hombre, ¿no? A lo largo de la historia se ha comprobado que realmente las actividades artísticas son el alimento esencial de la humanidad. Entonces, pues solamente queremos hacer un llamado, ¿verdad? Un llamado, vaya desde nuestro cariño, ¿verdad? Precisamente a Grace Cantorán, a la presidenta del DIF municipal, que es Mónica Caballero, ¿verdad? A que
realmente exista un resarcir, ¿verdad? De un equívoco que tal vez en algún momento, como es una época difícil, ¿verdad? Donde estamos pues concluyendo una etapa de pandemia, ¿verdad? Se tuvieron que tomar decisiones extremas, pero sí es muy importante que de alguna manera pues podamos darle cauce a dignificar este espacio, que es el espacio que nos legó el maestro Héctor Azar. Y ahora que hablabas sobre el paso tan importante, la huella tan importante que deja Héctor Azar en varias áreas de la cultura del país y a nivel internacional, me gustaría saber, Tizoc, ¿qué elementos o qué es lo que tú retomas para hacer este busto conmemorativo? Porque a Héctor Azar se le veía, por lo menos aquí en Puebla, caminar por la Casa de Cultura, y ahora que veo ahí atrás de Adriana el busto, tenía esa solidez, ¿no? Ese aspecto serio, ¿no? En su rostro. ¿Cuáles fueron los aspectos que tomaste en cuenta a la hora de hacer tu trabajo? Bueno, más que nada los relatos de todas las personas que lo conocieron. Yo puedo decir que lo conozco a través de su huella, de la huella que dejó en la vida de las personas que sí lo conocieron. Y esa huella es genuina. A veces un personaje se construye una imagen, a veces de forma ficticia, pero en el caso del maestro Azar era muy real. Puedo sentir y lo puedo ver a través de los relatos y experiencias de aquellas personas que lo conocieron. Cuando empecé a realizar el busto, precisamente tomé estos elementos, y yo siempre diré que cuando retraté al maestro Azar a través de las imágenes, lo hice también a través del sentimiento, de la psicología de su mirada. Y eso solamente se puede lograr si es que uno también percibe esa situación. Entonces, es así como yo construí este busto, tratando de percibir qué pensaba, cómo era, por qué reaccionaba a veces abruptamente, porque decían que era un carácter muy fuerte, pero como maestro era así, pero como ser humano, como persona, era un corazón. O sea, las personas a las que entrevisté, a las que estuvimos llamando para que nos dieran su punto de vista sobre cómo era construida su fisonomía, me iban dando también sus puntos de vista en cuanto a cómo miraba, porque a veces miraba así. Y había personas a las que les daba un poco de miedo cuando los veían pasar en la calle, pero porque sabían de su carácter, firme, fuerte, decidido, y eso lo hace un personaje que logra cosas y que es incansable al hacer. Por eso es que hasta el final de sus días siguió escribiendo obras, siguió promoviendo a artistas, siguió estando dentro de la cultura, era incansable. Y al conocer la relevancia de su trabajo, fue como pude comprender cómo pensaba, o imaginarme por lo menos cómo pensaba él. Y es así como construyo esa mirada, esa psicología de la mirada, o esa mirada por la que se refleja el alma. Muchas veces vemos esculturas y a veces las vemos piezas, pero es precisamente porque no se capta una emoción en el rostro. Y en cuanto a su legado, sí lo veo muy importante, porque lo veo como un maestro con la capacidad de influir en el criterio, en la creatividad y pues en el pensamiento constructivo de sus alumnos. Y es así como yo lo conozco a través de todas las personas, y lo que me impulsa a
hacer estas donaciones en varias partes donde su presencia tuvo gran influencia para el trabajo. Hasta el momento hemos hecho dos donaciones, uno a las instalaciones del CADAG en Coyoacán, la Ciudad de México, y el otro en la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. El próximo va a quedar en las instalaciones de Teatro Octagón, y estamos viendo la posibilidad de que también sea en otros espacios, como Bellas Artes, como la Casa del Lago, y también pues el IMBA, ¿no? Donde precisamente la Compañía Nacional de Teatro también es creada por él, en la UNAM, ¿no? Para marcar esa presencia y que su memoria no se olvide, porque bueno, fue un dramaturgo, un escritor, un historiador, un cronista también, muy poca gente lo conoce como cronista, pero fue un cronista también de aquí del estado, y su papel a lo largo de toda su vida, hablando de una trayectoria profesional, es inmenso. Está toda esta labor, ahora que los tengo aquí a ustedes reunidos, el trabajo también del documental que realiza la cronista Cecilia, que también ya se puede ver en el mismo Facebook de ustedes, Colectivo Héctor Azar Barbar. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento estamos? ¿Está esta petición hecha para que el Ayuntamiento de Atlixco voltee los ojos al Teatro Octagón y se pueda recuperar la naturaleza del espacio? ¿En qué momento estamos de lo que pasa en el colectivo, Adriana? ¿Hacia dónde va el colectivo? Porque siempre los homenajes o los momentos así especiales como este son a veces punto de partida para que se den otras cosas. ¿Hacia dónde va el colectivo, Adriana? Sí, definitivamente. A 3 años de formación del colectivo, estamos precisamente en gestiones con el ayuntamiento, ¿verdad? Por supuesto, para nuevamente, por segunda vez, ¿verdad? La recuperación del Teatro Octagón. Por lo pronto, estamos presentándonos en Casa de Cultura, ¿verdad? Este espacio, ¿verdad? Que hace ya también muchísimos años, los obreros precisisamente donaron a Atlixco para que fuera un espacio cultural. Estamos presentándonos mensualmente en Casa de Cultura, ¿verdad? Actualmente, hace poquitas semanas, hace 2 semanas, ¿verdad? Ya hay un nuevo jefe de Casa de Cultura, ¿verdad? También porque en la época de pandemia no hubo actividades tampoco allá, pero el interés, como te decía, también de algunos elementos del ayuntamiento, como lo es, por ejemplo, el licenciado Héctor Alejandro, que es encargado de turismo, ¿verdad? También la maestra Chavarría, Silvia Chavarría Rocha, ¿verdad? Pues están tratando precisamente de apoyar las presentaciones de los artistas, de los creadores, ¿verdad? Del colectivo Héctor Azar. Esto está, por supuesto, en vías, ¿verdad? Hoy por hoy está en vías de realizarse, aunque realmente nosotros ya estamos participando, ¿sí? Vaya, el apoyo está en vías de realizarse, pero nosotros no hemos parado. O sea, como tú sabes, en la época de pandemia, ¿verdad? Nosotros hicimos el plan, los del colectivo Héctor Azar creamos el plan de escucha en casa, y es escucha, porque es CHA del CHA, con mayúsculas del CHA, ¿verdad? Colectivo Héctor Azar, escucha en casa, ¿verdad? Que fue todo un plan que logramos realizar, incluso con una vinculación con el gobierno de Acayucan,
¿verdad? Y Eduardo Bravo Macías, este gran cineasta, ¿verdad?, de Cinematequio, también, pues, hizo toda, aquí en la página del Teatro Octagón, la página de Facebook del Teatro Octagón, que fue creada por el colectivo Héctor Azar, también, pues, realizó toda una muestra de cortometrajes relevantes, ¿verdad?, porque eran cortometrajes, incluso algunos de ellos, en lenguas madres de distintos lugares de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, ha sido muy enriquecedor, en realidad, todo este trabajo. Vaya, el colectivo no ha descansado. Y por supuesto que hoy por hoy, pues sí, te digo, existe la sensibilidad de algunas personas del ayuntamiento que están queriendo colaborar, ¿verdad? Trabajar, colaborar con el colectivo, y yo espero que sí se logre. Yo espero que sí lo logremos, ¿verdad? Por lo pronto ya llevamos 3 meses, ¿verdad? Haciendo presentaciones, coadyugando con ellos. Y esperemos que sigamos así, por supuesto. A veces cuando se trae al presente una figura, aún así, aunque la desconozcamos, pero una figura de este talante como la del maestro Héctor Azar, muchas veces pasa desapercibido en su lugar de origen, ¿no? Sucede que hay este dicho, sí, que nadie es poeta en su tierra, y los reconocimientos muchas veces se dan en otras geografías que no precisamente son las del origen del creador. Entonces, ¿qué tan importante es que Atlixco, siendo el lugar de origen del maestro Héctor Azar, a tiempo de fallecido, le haga y le devuelva el peso, la presencia que debería tener en su casa, en la que fue su casa, en el lugar donde nació, en donde crecieron sus hijos? Sí, sí, sí. Claro, perdón. Definitivamente es muy importante, porque el maestro Héctor Azar no solamente era un artista en el magnánime, ¿verdad?, sentido de la palabra. No solo era un artista, sino que ahora era una excelente persona, era una buena persona. Yo creo que es muy importante porque la juventud, ¿verdad?, necesita referentes, referentes, ¿verdad?, porque lamentablemente las crisis actuales que se están viendo es precisamente porque no hay un referente, no hay un referente espiritual, o sea, no hay referentes. Entonces, por supuesto que es un hombre insigne, es un hombre de letras, es un hombre de hechos, o sea, porque él realmente no solamente se quedó su acervo en los libros, que es por supuesto muy rico, ¿verdad? O sea, es magnánime tener tantas obras, ¿verdad?, editadas por el Fondo de Cultura. Todas sus obras están ahí, pero no solamente es eso, sino que él realmente supo tocar a la ciudadanía, a sus coterráneos, como él lo decía. Él supo tocar a los coterráneos, él supo realmente sembrar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad?, precisamente este espíritu que ahora ves, ¿sí? O sea, este espíritu que ahora ves, ¿verdad?, de que no me puedo quedar tranquila sin poder transmitir el legado, porque creo que esencialmente todos los seres humanos venimos a la vida a fundar un legado, ¿sí? Y por supuesto que yo me vi impactada por el maestro Héctor Azar, y es muy importante seguir el eco de este impacto espiritual, ¿sí? Es muy importante que hoy por hoy la gente de Atlixco cobre identidad y nos demos cuenta de que ha habido personas excelsas, extraordinarias, magnánimes, que han tenido una condición de trabajo extraordinaria. O sea, realmente el trabajo que realizó el maestro Héctor Azar, su trabajo creativo, ¿verdad?,
fue más allá, o sea, porque él siempre estuvo preocupado porque también los recintos históricos de nuestra ciudad, como por ejemplo el exconvento de San Juan de Dios, no se cayera. O sea, el maestro Héctor Azar salvó, ¿verdad? Está en pie este gran recinto de San Juan de Dios, ¿verdad? Este gran exconvento que ahora, bueno, hospeda realmente las pinturas de San Juan de Dios, que hay una pinacoteca, ¿verdad? Bellísima, y que nuevamente se tiene que volver a restaurar. O sea, afortunadamente también hay personas, ¿verdad?, que están trabajando ahí, por ejemplo, el director de Patrimonios de Atlixco, que es una excelente persona también, ¿verdad?, que ha trabajado muchísimo para que se logre hacer este convenio para el rescate de San Juan de Dios, ¿verdad? Vaya, yo siento que él también fue impactado por el maestro Héctor Azar. Sí, vaya, tenemos amigos, amigos de este trabajo, quiero decir, ¿verdad?, que tienen este espíritu, que siguen trabajando. Entonces, yo creo que sí es muy importante que hoy por hoy los jóvenes, ¿verdad?, los jóvenes atlixquenses se den cuenta de que existen personas de este calibre que hacen su trabajo individual, pero que además hay un compromiso social, que es lo que tuvo el maestro Héctor Azar. O sea, el maestro Héctor Azar siempre tuvo un compromiso social con Atlixco, con toda la región de Atlixco. Entonces, eso es lo que hay que ver y lo que hay que continuar. Bueno, no sé realmente, Tizoc, si a este punto quisiera agregar algo. Pues respecto a al por qué debe de conservar un pueblo la memoria de sus hijos ilustres, creo que es bastante clara. Como bien decía Adriana, cita referentes, pero valores, sobre todo gente con muchos valores, que logre transmitir a la gente que rodea estos valores para que se construya una sociedad mejor y civilizada, sobre todo. A veces hay espacios, municipios o pueblos que carecen de estos referentes, de estas gentes con valores que no impulsan a la ciudad. Por ello es importante que nunca olvidemos su legado y por lo que se esforzaron, porque si algo tenía el maestro Azar a través de la huella que plasma, era que era muy, muy comunitario, muy solidario con toda la gente. Y en el sentido profesional era muy estricto. Mucha la gente lo conoció por el sentido profesional y era demasiado estricto. Pero hablando como persona, cuentan que cuando hacía pues sus eventos en el Teatro Octagón, invitaba a la gente de la Ciudad de México y todo, y les mostraba cómo era la vida de Atlixco a través de un desayuno. Se iba a contratar a la tamalera de la esquina, le decía, venga usted a vender aquí le compro todos los tamales, aquí le va a dar usted a todos ellos. Mostraba esa cultura, esa tradición de Atlixco. Le gustaba presentar en su mesita frutos de la huerta, frutos típicos de Atlixco, como las vainas, unas vainas enormes que se dan allá. Y así era él, era muy, muy solidario con todos. Y eso, por supuesto, son rasgos de una persona con valores. Y esos valores deben de permear en la sociedad. Por eso es que mantenemos en pie este referente. Y su legado mayor, aparte de las obras escritas que tiene, son más de 160 obras escritas con una inteligencia emocional y también narrativa enorme. Aparte de ello, el legado que deja a través del Teatro Octagón, un corral de comedia español, un espacio especial para la práctica de las bellas artes, como lo es la música de cámara, el teatro, o incluso también podría ser la danza, pero en este caso, el,
Teatro Octagón, se debe de conservar como tal y usar como tal. Preguntabas hace rato, ¿qué pasa cuando lo ocupan como bodega? Para mí, ¿qué pasa? Se le niega la oportunidad a los jóvenes de que ese espacio sea utilizado para desarrollarse. Y no solamente a los jóvenes, también a los adultos y a los adultos mayores. Porque si algo tiene Atlixco, es un florecimiento cultural inmenso, muy grande. Hay muchos músicos, hay mucha gente abocada a pintura también, a escultura. Hay grandes artistas en Atlixco, pero desgraciadamente carecen de pocos espacios para expresarse y para practicar lo que hacen, porque muchas veces en sus casas no tienen el espacio ni la acústica adecuada para practicar y desarrollarse en el arte, ¿no? Y precisamente por eso el maestro Azar creó este espacio, un espacio emblemático que pudieran usar los iniciantes en estas prácticas para desarrollarse. Entonces, ese es el legado que debemos de conservar, porque en Atlixco no hay teatro ya, no Así hay es. Teatro para el público. Y este recinto uh-huh. es un teatro de un corral de comedia español, es un recinto especial para desarrollar la música de cámara, el teatro en sí. Es un espacio que el maestro nos dejó y debemos de conservarlo. Así es. Pues muchas gracias a los dos por reunirnos este día. Lamentablemente el tiempo corrió y es un poquito el tiempo de terminar, pero yo me voy con este ánimo. Decías algo muy bonito, Adriana, el eco de la figura de Héctor Azar está presente. Entonces, animados por ese eco, pero sobre todo con las ganas de que no solo se quede el eco, sino que estén presentes todas sus acciones, le seguiremos en los pasos a lo que hace el colectivo, esperando que el Teatro Octagón regrese a su naturaleza, que se vuelvan a exhibir en él todo lo que cabe en un espacio como este. Yo les agradezco mucho, Tizoc Ramos, Adriana Acevedo, el habernos reunido este día hoy, aquí por medio de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ti.